Good morning, everybody. Buenos dias a todos y todas, y todas My name is Vivian Weitzner, and I'm an adjunct professor here in the Department of Anthropology at McGill University, and also a research fellow with the Center for Indigenous Conservation and Development Alternatives, which is housed in the anthropology department here. I just want to start with some housekeeping um, pieces before we do the official opening. And uh, I wanted to also welcome those of you who are on the um, Zoom. Um, there is English, Spanish, and French translation. So, for people in this room, please make sure you have your headsets um, to let you know English is on channel one, French is on channel two, and Spanish is on channel three and for those of you online you can find the translation in the toolbar at the bottom on the little globe you just click it and you choose your language um, so we're going to be speaking mostly in english at the beginning and then we're going to be speaking in spanish so we hope you can you know just be quick to put on your headsets if you need to um, and um, we also want to let you know that the zoom is being recorded and so is the room being filmed so if you feel uncomfortable with being having your image or being part of that film which is going to be available for people afterwards um, you can also join us through zoom and then you wouldn't be part of the room uh, filming so i just wanted to let you know that that is taking place um, and that's about it for the housekeeping and i'm just going to turn it to cody to open our roundtable. Segu gonna Dio Cody Daibo elected council chief for the Mall Council of So uh, before we begin there, I think it's important that, uh, like we did on the weekend, just to do some words. Uh, mine's a bit of an abbreviated one, so we'll be quick. Uh, so conjure don't see us got negari negadi hon wadekwa aguanu hatsu agweko aska n diduahuenu ni nengot danu dateinu radu ne unquesuma dateinu radu ne yuki Yuhunzade hadzi yunzade dateinu radu ne got negadiyum dateinu radu ne suma dateinu ne ohunde suma odero suma danu nuko suma dateinu radu ne kahisuwa dateinu ne

so, in my culture, it's usually customary before we meet and discuss important things that we clear our mind, and it's important that we give thanks for everything in the natural world. So, we begin starting with thanking all the people who are gathered here today. Then, we give thanks to Mother Earth herself. Then we give thanks to all the waters. Then we give thanks to all the animal life in the waters. Then we give thanks to all the grass, the roots, the medicines. We give thanks to all the wild fruit. We give thanks to all the wild animals. We give thanks to all the sustenance of life. We give thanks to all the trees. We give thanks to all the birds and the insects. We give thanks to our grandfather, the thunders. We give thanks to the four winds we give thanks to our brother the sun who's been very kind to us uh, this past week um, we give thanks to grandmother the moon we give thanks to all the stars and then we give thanks to the creator uh, because it's an abbreviated one in the end there it's sort of a, a rounding of everything giving thanks to everything that maybe wasn't captured within each section uh, it's really important that we do that that was the instructions from the creator uh, since uh, since he created us um, we have stories about times when we had forgotten that, uh, and then there was times of peril. Uh, people who were on the weekend, otitakarna had explained it in great depth. Um, so it's just while we're going forward, especially discussing things as climate action and climate and uh, justice, I, I think it's important that we remember that the natural world also needs validation, just like humans. Uh, we need to give thanks for everything that's there. Um, and just for some opening words, I'd like to thank everybody as well. So, right now we're in Jojage, we're in Montreal. Uh, historically, this was a gathering place of First Nations uh, within the Gunyakahaga territory. Uh, since that time, many things have changed. People who had made the visit to Gunawalge on the weekend had seen, uh, I guess, where we've been resorted to reside on uh, because of impositions from colonialism and continue to be uh, burdened. Uh, so, we have major infrastructure that went through our territory. Uh, including the seaway. Uh, so for the economic benefit of others, we had to lose yet more land uh, and the environment was irreversibly changed at that point. But there has been partnerships uh, and working together through different organizations, through the Mall Council of Ganawalge, through the federal government of Canada, and through different private organizations to try and restore a piece of our history. Uh, I hope everybody had a great time there uh, just to see what partnerships can actually do. Uh, and when we work together rather than having opposing views uh, together we can tackle any situation that's how i feel as long as we put our good minds together and approach it as one and realizing uh, you know our places uh, so with that uh, i won't be able to stay the entire time i will have to leave uh, very shortly but i just wish everybody a very good meeting uh, everybody who's on zoom who can participate as well uh, as Garna had stated on the weekend, uh, you're taking time out of your busy lives as well to talk about important things, and that's what counts at this point. Uh, so, I uh, wish us all good well, uh, good health, uh, and working together closely. Now yeah, we'll go. Well. Thank you so much, Cody. So, I'm just going to say a few opening things. You've already heard who I am, my name, and my title. And um, usually, I live uh, in the unceded sacred territory of the Algonquin First Nation, north of Ottawa, in eastern Quebec. And I'm a first generation Canadian, um, having moved here to come to McGill in my, as a teenager from New York. And I've been here ever since. And Ganawagi has a big part of that. I'm not going to go into it. But um, I basically start working on Aboriginal rights issues um, from when I was a student till my age now which i won't disclose <laughs> so I, I really feel honored um, and privileged to, to co-host this important gathering alongside you cody um, and i also extend thanks to the ganian kahaga people for hosting us in their unceded sacred territory um, especially at this really important time that we celebrated this weekend which is canada's national day for truth and reconciliation where we remember and we reflect on the ongoing legacy of colonialism and the severe ongoing traumas from the residential school system, also the murdered and missing Indigenous women and other structural racist um, legacies and realities of colonialism. And so, for the last few days, we've been holding retreat with Indigenous peoples from around Turtle Island and Abiyayala and their academic and non-governmental allies and together we've been in deep conversations in ceremony in dance as well and growing friendships and alliances we've been sharing knowledges and experiences around the effects of the climate crisis and pathways to address it and today we're excited to share now more publicly um, some of the key issues and messages that come from it with students and not so students here at McGill and others across the world, world virtually, um, and to gauge then in a broader um, public discussion. Um, so, as Cody said, we had a great visit to Ganawagi and uh, we saw the impacts of the Seaway on, um, on your people, on your land, but also. How they're bringing the land back. How out of clay um, there is now life and various forms of life. There's now corn growing there, and um, and we're seeing life in many different forms come back out of nothing. And I think that in itself is a message of hope. Um, we had the privilege of um, an opening with El Elder otzi and his assistant, uh, his wife Eileen. Um, he says it's his boss. Okay. <laughs> and the message that he gave us was very, very simple. We need to give thanks. We need to give thanks. We need to listen to the original instructions of respect, reciprocity, responsibility, and relationships and reverence to all our relations. And giving thanks will show us the way and it will help us to think with one mind, as Cody said, for seven generations to come. Yesterday, um, we were in this very space and manari ushiwa of the sapara nation who's sitting right on the end here gave us a tobacco ceremony and he asked us to use our heart to put aside our mind for a little bit and to feel our way forward with our heart to look for pathways for all of humanity and so i want to tell you something from my heart this morning um, i first presented myself as an academic as a university prof and a researcher but my proudest work is my children i'm a mother i have i'm very very proud of my two children saskia and alejandro and i'm so proud that saskia is in her first year here at mcgill in geography and environment like many students from my town everybody seems to be going into environment and um, people are very aware that um, we are in crisis um, so this summer was an alarming summer for all of us and it was particularly alarming, well, for so many people, but for me. And the reason is this: my daughter was tree planting in Alberta. And for many many of you who are Canadian will know that Alberta was on fire, uh, so was Quebec, and so is British Columbia. Many places across Turtle Island were on fire this summer, and then other places experienced tremendous floods. And my daughter was in a tree planting camp because that's how she pays her way through university. And she also really enjoys her job planting trees. And she was inhaling smoke daily. They didn't know when they had to move the camp because fire might be there. And as a mother, that made me panic. I didn't know she was going to be okay. And then when I went to go pick her up in the Ottawa Valley where I live, twice this happened. I got an alarm on my cell phone that a tornado was coming through, and I was on my way to pick up my daughter. What do I do? I'm driving from Wakefield to Ottawa to pick her up at the train station, and what do I do? My, we're all in a tornado. Do I pull over to the side and stop the car and um, hope that my daughter's okay, or do I continue through the tornado to see that she's okay? These are some of the things we're going to be seeing more and more. I, I experienced that twice picking up Saskia this this summer, and I call her my vortex. But that was really something. You know, that was really something to go through those tornadoes. So. Th so we feel panic um, and um, and so but Minari yesterday also said something and i want to restate this he said that it's the women it's the women who will be help us and who will be helping us to design climate solutions in the future they are the life givers keepers of knowledge there's a very important role for women and um, and that came out really strongly in our discussions as we will hear later on um, that they not only face the greatest impacts but they also are holders of some of the ways that we can bring the world into balance again um, so we need the point here is we need to listen to them especially ancestral women who um, are knowledge keepers and that gives hope we can we can we need to listen to them um, so um, and this is for all of humanity not just for indigenous peoples that was a key message coming out from our discussions um, Finally, um, I uh, I want to thank the International Development Research Centre of Canada for placing uh, confidence in us and bringing uh, for bringing together this important event, this retreat in record time. Also, another vortex. I won't talk about that one, but anyway, um, and the special rapporteur on um, Indigenous peoples' right, rights, uh, Francisco Calizay, who agreed very readily to have this conversation with us today and who's wait, waiting patiently. I'd also want to say that this format that we're using today and this setup of uh, who's going first and how we're doing this conversation came out of um, our meetings yesterday and the autonomous meeting of the Indigenous peoples who were part of this retreat. So that's why the order is the way it is. And we're going to be going next. Cody, maybe you can introduce our next. It's going to be Eve. Oh, sorry, Adrian. Uh yeah. So I'd like to introduce Adrian uh, from IRDC uh, to kick us off. Thank you everyone et thanks Cody Vivian pour vos introductory notes. Uh, my name is Adrian Di Giovanni. I'm with the International Development Research Center. Um, that's IDRC. Tout d'abord, je juste souhaiter la bienvenue à tous les participants et participants francophones qui sont en salle ou bien en ligne. On est une organisation bilingue puis on veut vraiment juste reconnaître puis on est là répondre questions en français. Pour le bien-être de tout le monde, je vais continuer en anglais. So to the interpreters, I'll go in English now. Um, So as Vivian noted, we're based in Ottawa, which is the unceded, unsurrendered territory, the Algonquin Initiative back people. The, the one thing I'd add to Vivian's very nice intro is Ottawa is an Algonquin word for trading. It was traditionally a trading area. And, and I find it's always very appropriate for so much of the work we do at IDRC, which is to exchange knowledge and lessons and perspectives and bring people together, which is, I hope, in the spirit of what we're doing today. Um, so we're, we're a crown corporation we're, we're part of canada's overseas official development assistance and, and really what we do is support research and researchers in the global south in, in asia across africa latin america and the caribbean and, and we're really based on a, a simple idea i like to think which is that when solutions and evidence come from people experiencing challenges and societies they tend to be deeper and have longer term impacts And and we, we have lots of evidence verifying that but it, it's something that's really woven into um, our organization and how we work and so today i thought we'd tell you a bit about our journey to this point on, on supporting work on climate justice and, and, and how this event came about um, to do that i just wanted to highlight three quick things about our work they're, they're, they're almost these simple truths but i, I don't want to go that far and, and, and the first is a real privilege we have in our work is we get to start by asking the questions and we don't ask the questions just in the abstract, sitting in our office in Ottawa, sometimes we do, but it, it's, we, we hear from partners around the world who are st struggling with challenges, working on issues. And then we say, well, what is climate justice? What does it mean? How can we support people? And then we often go out in the world, find people who know more about things than us, and then try to make sure these are these the right questions, because that's how research starts through questions. And, and international development is, is riddled with stories of people showing up with solutions. And just trying to say here, this is what you have to do. And, and lots of scholarly articles and from universities like McGill saying how often that doesn't work or can even cause more harm. And so starting with the questions. And, and then the next thing is then in, in any issue or challenge we focus on, there's always a, a combination of of new and old. And and I'll I'll talk about that in a second about climate. And we already heard a bit about that from Vivian. And and then finally, when we frame issues, it's always a tough balance between are we talking about challenges, the problems, the deficits, or or are we emphasizing our aspirations? What are the changes we're trying to bring about? A more positive narrative. And and, and on climate, it's it's very hard to find that balance, if I'm honest. And so so how do these apply to our work on climate justice and and where to begin? A few years back, we, we didn't use the word climate justice. We weren't talking about it. And actually, in the world, it, there was less of a conversation. There was a lot about litigation, and, and God bless those teenagers taking their governments to, to court. I'm a lawyer by training, but but also a lot about historical injustices and, and really that people who face the largest impact of the climate changes in societies around the world are the ones who have contributed least and and stand to. It. Face greater challenges because they're already in situations of vulnerability, inequality. Those are some concepts that we were there, and what we could see is that climate change is is having huge impacts fundamentally on our lives, on people's rights. Viviane told us her story. Weather patterns are, are are having an impact um just on our day to day, but you know, just people's. Livelihoods, we, we're all feeling it in different ways. And so I, I won't go into it too much because we'll hear from um, our, our fellow participants later. Um, but we're also concerned with the impacts, not just the climate change, but climate action. And those are the efforts to either mitigate climate change or adapt to it. And, and this is where, you know, the impacts of climate change, the effects on people's human rights, that's somewhat new. We haven't really experienced that. What's less new is how all the changes, to ch adapt to it to change the way we organize our cities to bring about clean energy all of that that's going to be it's echoing old models from the past of how we do large development projects whether infrastructure whatnot and and that really we, we have lots of lessons of how it's 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 riddled with risks and and this is again here you can quickly focus on the negative challenges the threats and some of them are fairly old and and the discussions we've been having um, over past few days is really we're, we're back to, especially when you get to America's discussions about self-determination, land rights, recognitions of traditional ways of life and knowledge. those are long issues. I learned about those issues some moons ago. In this very university, and and we hear them echo, but we hear them colliding with faster forces that are coming at us in a much faster way in, in, in terms of climate change. And um, and so at IDRC, when thinking about what does climate justice mean for us, I'll say it quickly. We 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 started to think about procedural justice, what's the process for people to ensure their voices are heard, they're at the table for decision-making processes when historically many people have been excluded. And now here's a new set of issues, new set of responses, are their voices being heard? And, and, and there's huge challenges. We also think about distributional justice is the word when decisions are made, who's winning by getting access to a nice clean energy grid or not, for example. But really we try to frame it in terms of, of positive terms of transformational justice. This idea of build back better we heard in the pandemic, which maybe we already have some hard lessons that use these moments for action, for coming together, for fundamental shifts in societies in terms of action and impacts to try to redress some longer standing historical wrongs, exclusion, inequalities. Easier said than done. That's the frame, this challenge, and not the solution. And one thing I really took away from our discussions this past weekend is in, in doing that and thinking about redressing longer standing structural issues think about the intergenerational aspect think about generations the seven generations in the future and as someone who's thought a lot about human rights over the last number of years it's somewhere we just got it wrong and i'm willing to have that discussion that we in human rights and we didn't think about the future the way we should have especially the links to the environment it's coming along there's people doing that but it was very much about a here and now in this space here, and so um, just to say then, the reason we we're all here is that there's a big conference on climate change, climate adaptation, called Adaptation Futures, starting at the Palais de Congres tonight and tomorrow. IDRC, we have lots of climate experts coming here. I, I sit with the democracy and justice experts, whatever that means. And 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 just to reiterate, one thing is when we were having discussions with our climate change colleagues, we came together justice people climate people what does this mean really this issue of is women leadership came out front and center and how do you ensure that's there as part of the solution with our, our especially our it's a cross idea but especially with our co colleagues who work on climate change that, that was front and center and so, so they, they, there's a conference lots of academics smart people practitioners thinking about the adaptation side and we thought well we really want to bring this issues of climate justice Issues of Indigenous peoples in Americas. That was the issue when we said, "What does this mean in Latin America? How can we support research change processes?" Um, and so, since everyone was coming together here, we thought, "Well, no, take the opportunity to have a larger discussion, not just a panel." And so, we approached Cicada, and then through Cicada, the, the way we start to think about issues and then really work on them is through partnership. And 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 so, I would just end and thank huge note of gratitude and thanks to all our partners who traveled from latin america who who at a certain point take a bet on us take a chance let's let's follow and 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 through them we learn they're doing research projects over two three years but then there's fundacion avina who are doing and liba who are who are doing the whole latin america pavilion at this big conference they kind of took a bet at like let's come together a few days to discuss but really to cicada who he said hey what about this last minute why don't we bring some of your partners, some of you thinking because you've been thinking about this much longer. You know much more about this, and then you even to Cody and to the Mohawk Council Ganawaga. We're very much focused outside of Canada on issues as they play out and thinking about what does it mean to decolonize knowledge systems and 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 funding. But really, to do this in Canada, we we had a sense that it had to be linked to Canada's experience of indigenous with indigenous peoples legacies of colonialism we couldn't have done that alone and 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 that's really it. thanks to Sakata and really giving us the trust to build on your long-standing relationships and then thanks to Cody especially for welcoming us into your community I'm, I'm a kid from Montreal I'd never done that and it was really to take things you know from the abstract and make it concrete and really feel it as you say <laughs> in a very visceral personal level and and, and thanks to everyone so all in there, we're around. Please come see me, or if you have questions online, we're happy to answer more questions. But I really want to give space now to participants. So thank you, everyone, for joining us for this discussion. Okay, and now I'll introduce Eve. Thank you. Uh, I feel like I'm the outsider in the room today. So uh, my name is Yves Theriault don't try to pronounce the last name or even the first name um, I, i'm francophone by you know was born in uh, eastern quebec and Gaspé peninsula but now i do live in, uh, in newfoundland which is the traditional ter territory of the biotok um, so i work at the department called crown indigenous relations and northern affairs that is uh, a department that's changed names i don't know many times over the years it's one of the oldest departments in canada has been there to, um, well, I'll try not to get too much into politics this morning. That's probably not the intent. Um, anyway, so I do manage a program um, to support northern communities in Canada. So from Yukon up to Labrador, so to adapt to the, the impact of climate change. So some of the speakers already mentioned some of the impacts uh, or how the, the people in South America. Um, are facing the challenges of climate change. Um, the North, pretty similar. Uh, you know, communities up, up there are not well equipped to, to deal with that, and the changes are happening very, very quickly. Similarly, in a lot of First Nations uh, in Canada as well, because of location, those, those communities are more at risk than anyone else. So that's where we come into play as, uh, as federal partners. Our main goal you know i work particularly in the north i've got colleagues that manage other programs supporting first nations um, in provinces and our goal is to be a broker so basically tell us what are your needs and we'll try to work with you to navigate the federal kind of system to to find help so you can you know maintain your way of life your traditional uh, activities and we can make sure that you can prosper and develop Within your own communities, so this is what we do on the on a daily basis, and uh, I'm privileged to have a chance to to work directly with those communities because you know I'm in Newfoundland, I was in Ottawa before pandemic, work from home now, but I'm disconnected from you know a lot of the reality that's happening in those small communities. I mean, I work with communities as small as you know thirty five forty people um so if i don't meet with them they won't feel that you know there's ears uh, for them to help so we do travel we meet with those communities all the time to make sure we can support them and that's very very important to to be able to work directly with those people the contact um, and the contact with the youth with the elders um, the woman that was mentioned as well i mean solutions to climate change are part of Everyone's duties and responsibilities, and how can we make sure we, you know, work all together to go in the same direction? So this is something that's I'm very proud. I've been doing that since 2009, so it's been, a, you know, a few years already. Um, and every morning I get up, uh, you know, very happy to go to work because I feel that you know, there's there's a lot we can do. There's still hope to to address the impacts of climate change and change things if we actually put the efforts again so very happy to be here today i'm not sure what exactly would be my role so i'll be I guess learning that through the morning but uh, feel free to ask me any questions about the work we do um, there's also an initiative uh, may have the chance to talk a bit more later it's called indigenous climate leadership so this is a, a new flagship from the federal government looking at transferring ownership of uh, federal programs and giving um you know communities to be in the driver's seat when it comes to implementing programs related to climate change adaptation uh, and climate change in general so we're working on that right now with most of the uh, main indigenous groups uh, through uh, engagement process and hopefully you know in a few years we're able to uh, transfer that that role and responsibility to people that actually know what what's their needs better than than we do within the federal system Thank you, Eve. Uh, and actually forgot my manners. I wanted to give uh, Vivian a, a thank you for her opening remarks there. It was very wonderful. I can mean, get a round of applause for Vivian. <laughs> awesome. thank you. As well as Adrian as well for for his words and again, for Eve, uh, apologies, I forgot uh, my mind it's elsewhere today. Uh, very busy week. Um, with the uh, September 30th Truth and Reconciliation Day. Uh, so, without further ado, I'd like to introduce the UN Special Rapporteur on uh, Indigenous uh, Peoples' uh, Rights, uh, Francisco Calize. I hope I pronounced that right. So, it's nice to meet you. Uh, maybe one day we can meet in person. Um, I'm always open to meeting with individuals. So, uh, thank you. Uh, Good morning to all of you. It is a pleasure and a great honor and privilege to join you today and share remarks for this workshop. I would like to thank McGill University, the International Development Research Center of Canada. And the Mohawk Council of Kanewage for organizing this event and raising awareness about the fundamental role that Indigenous peoples play in climate justice and action. Last week, I presented to the Human Rights Council my report on my official visit to Canada, conducted in March of this year. I have, see, I, I have been asked to say a few words on my finding before discussing indigenous people's role in advancing climate action and justice. so canada has made progress toward the promotion and protection of the right of indigenous peoples, formally by advancing domestic implementation of the united nation declaration on the Rights of indigenous peoples with passage of federal uh, legislation in 2021. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act requires Canada to harmonize its legislation with the rights set out in the UN Declaration, to table an action plan, and to issue an annual progress report. The action plan sets out 181 measures for implementing the legislation and the Declaration more generally. Including measures to develop guidance of free prior and informed consent regarding natural resources, projects, and Indigenous rights monitoring, oversight, recourses, or remedy mechanisms. Canada is also at the forefront of Indigenous led conservation efforts through its Indigenous Guardi Guardianship Program and other initiatives. Prime Minister Trudeau recently announced federal funding for a number of large scale Indigenous led conservation projects. It is laudable that Canada has taken many important steps to advance Indigenous people's rights. However, it is regrettable that significant achievements are often acquired through court decision or case settlements rather than implementation of governmental policies and these advances are ultimately the result of indigenous people's strong determination and unabated uh, uh, courage to defend their rights. impact of climate change in indigenous peoples. as we all know, indigenous people have contributed the least to the current climate crisis but suffer the greatest consequences. Indigenous people generally inhabit territories most vulnerable to weather phenomena brought about by climate change, including islands, high-altitude tropical rainforests, coastal regions, deserts, and polar areas. When floods, droughts, forest fires, and extreme temperature are affecting everyone in different ways, the consequences are greater for indigenous people who directly depend on their lands, territories, and resources for their survival. Examples include the impact of the melting glaciers on the Inuit of the Arctic, the disappearance of the Pacific Island inhabited by indigenous peoples, the relocation of the Kuna people in Panama because of the sea level rise, and the scar. Car city of water in the highlands of Bolivia. As I discussed in the report on my country visit to Canada, the impact of climate change alongside hydroelectric power projects and clear cutting of forest on the Innu territory of Passamit in Quebec has negatively reshaped, 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 reshaped subsistence lifestyles. Leading to the loss of culturally significant species such as caribou. The Pasamit are fighting to maintain their culture and indigenous knowledge and ask Quebec to engage in meaningful consultations to provide restitution of land and compensation for the loss of resources. First Nations, Metis, and Inuit people, particularly in the north, are increasingly experiencing the negative effect of climate change. That threaten community health and safety, and safety, leading to evacuation and additional risk to community members who experience housing insecurity. Vivian just summarized the meeting that you have yesterday, and as uh, on the only hope that we have, that is why a special attention should be paid to indigenous women and girls who are disproportionately affected by loss of land, territory, and resources due to climate change. Climate change worsens pre-existing conditions of poverty and discrimination, reducing access to natural resources and making women's living conditions in, in their territory more difficult. The effects of climate change have forced many indigenous men to migrate to the cities, which increased the workload of their partners in agricultural work and child care. Likewise, when indigenous women migrate to cities, many of them are forced to work in informal sectors of the economy, increasing the risk of labor and sexual exploitation and poverty. in addition, they lose the leadership role that they had in their communities as bearers of scientific and, technology, and, te and technical knowledge. And, and i'm going to, to emphasize this uh, because indigenous people have scientific knowledge, not as uh, many people said, that is a uh, customary knowledge. Or uh, traditional knowledge. I believe personally that this a uh, scientific knowledge that the uh, indigenous people have when they live, uh, and especially they do this, uh, this scientific knowledge when they leave the lands where they practice and develop their knowledge. Indigenous women are also disproportionately impacted by the effects of extractive industry in the, on their lands. Their knowledge is the, va the, the value when the natural resources they steward are exploited without their free prior and informed consent. Loss of access to and ownership of land disempowers indigenous women. Moreover, climate change gives new urgency to the recovery and preservation of indigenous women's scientific knowledge. With women often leading the effort to protect their lands and resources from external threats the criminalization of indigenous environmental defenders has been well documented. For example, in Guatemala, a Mayan spiritual leader and a defender of indigenous people's rights was harassed, kidnapped, and accused of witchcraft after, the, after she opposed a mining project that contaminated the waters of Lake Izabal. New, newly developed policies must recognize and implement Gender based approaches that address the unique impact of the climate crisis on Indigenous women and girls. Measures must be adopted to eliminate systemic institutional racial discrimination and implicit bias that Indigenous women and girls face in accessing emergency responses. Particular attention should also be given to Indigenous elders who are generally the holders and transmitters of Indigenous scientific knowledge. Culture and language, and require special attention due to their greater vulnerability to the health impact of climate change. Despite their important contribution to protecting biodiversity, an agent of transformation in the face of the challenges posed by climate change, indigenous people are often excluded from the design and implementation of environmental programs and continue to be dispossessed of their lands for conservation areas climate change programs national parks and game reserves as outlined in my 2022 report to the general assembly on protected areas <clears throat> uh, i indicated that the increase in protected area along with not addressed climate changes unless other substantive measures are taken first that the real Drivers of climate change be addressed, uh, uh, and that those causing the climate crisis change their consumption patterns and reduce carbon emissions. Second, that indigenous people are included as a stakeholders and right holders, recognizing their knowledge and capacity of managing and stewardship the world's biodiversity regions. My 2019 Reported to the Human Rights Council on COVID 19 recovery emphasized indigenous peoples' resilience, strength, and hope for the future. If the pandemic has shown us anything, it is that we need to change our relationship with our planet. It is scientifically proven that there is a correlation between deforestation and zoonotic disease. In this regard, Indigenous people have played a paramount role in the protection of nature and ecosystems. Indigenous-led conservation and climate actions, opportunity for indigenous people to shape adaptation and climate policy frameworks. Well, indigenous people's scientific knowledge, collective land tenure system, and sustainable management of resources have have preserved and conserved our planet for centuries proving that respect for our right is a fundamental step to achieving sustainable and effective conservation goals. indigenous people make up just 5% of the global population, but are protecting 80% of the world's remaining biodiversity. historically, we, the knowledge of indigenous people has enabled us to cope with different climate changes and to ensure food security. for example, in the andes, the inca people developed scientific knowledge about crop diversification genetic diversity bed cultivation agroforestry climate forecasting and water harvesting that is still used in agriculture today in kenya the knowledge of agropastoralist people about fauna flora the moon winds among others allow them to predict droughts indigenous people are able to document their knowledge their knowledge monitor the climate develop response and early warning system to face disasters apply their traditional agricultural techniques protect and restore forests manage coastal marine areas and preserve their ways of life their knowledge is critical to managing the risk and impact of climate change protecting biodiversity achieving sustainable development and building resilience in the face of pandemics and other extreme events in 2021, during the 26th meeting of the UN Climate Change Conference, the parties recognized the important role of indigenous peoples and their scientific knowledge in mitigating climate change and biodiversity loss. The Intergovernmental Panel on Climate Change has stated that recognizing indigenous peoples' self determination and other rights. And supporting adaptation measures based on Indigenous people's knowledge is fundamental to reduce climate change risk and achieving effective ad adaptation. Although international conferences on climate change have begun to recognize the important role that Indigenous people can play in addressing climate change, the measures that have been taken so far are insufficient. I would like to emphasize that Indigenous knowledge is contemporary and dynamic. Not static and fixed on in time. It is sophisticated set of understanding of no less value than other kinds of knowledge. To recognize this, I have adopted the terminology, as I said before, of scientific and technical knowledge in place of traditional or customary knowledge. Indigenous women have a leadership role in climate change adaptation and mitigation that must be empowered. Last year, my report to the Human Rights Council focuses on indigenous women and the development, application, preservation and transmission of scientific and technical knowledge. In this report, I highlight the importance of recognizing the role that indigenous women knowledge can play in mitigating and adapting to the devastating consequences of climate change. I explained that indigenous women are often the custodians of a collective accumulation of scientific knowledge and technical skills related to food and agriculture, natural resources management, and weather patterns. For example, in Kenya, Ogiek and Sengwe women practice beekeeping, harvesting honey for food and medicinal, medicinal purpose as a, an important element of forest conservation in support of biodiversity. Women of the Kimberley region of Australia, who are guardians of the Fitzroy River, are speaking up to protect the interests of their communal, life-sustaining resources, preserving its health for present for present and future generation. In Northern Thailand, the Shang Lua and Aka Indigenous Women use protection methods of sharing seeds, seeds between the community to ensure full security. And limit any possible risk of extinction. Indigenous women in Asia are primary agricultural producers and the community, but changing climate change pattern causing drought, floods, and hurricanes disrupt agricultural produ production, forcing them to find work in urban areas. In Canada, the Cascadena are just one of many first nations that are leading their own conservation initiative by establishing indigenous protected and conserved areas governed through the indigenous law and knowledge system. notably, indigenous women are leading two-thirds of the 23 proposed ipca uh, of the indigenous leadership initiative and nearly half of, uh, nearly half of the indigenous land guardians programs that manage, restore, and monitor protected area and now uh, the role of international conservation organization and corporation. i believe that a transition to indigenous-led conservation and climate change action is necessary to end the practice of fortress conservation. many large conservation organizations continue to engage in this exclusionary approach to protect biodiversity, which has led to violent eviction, militarized violence, and the dispossession of the lands of indigenous peoples. Who are the best stewards of the nature? The eviction of indigenous people from protected area, areas to the loss of irreplaceable land, sacred places, and resources, and of the transmission of knowledge system, culture, language, identity, and livelihood. Such violations are all compounded by, in, by the threat of climate change. Incorporating indigenous land into protected areas in this manner takes management and control away from indigenous peoples and allow states to define the rules, administration and use of, these, of those lands, often under the influence of financial powerful international conservation organizations. indigenous people have expressed the concern that western conception of land management are devoid of many meaningful human connection with the land. In many parts of the world, indigenous people view the creation of protected area as a form of colonization and seeks to decolonize conservation. Meanwhile, in some countries with greater recognition of indigenous land rights, indigenous people are using protected area status to defend their territories against extractive activities. The extractive industry is not only responsible for half of global greenhouse gas emissions. And 90% of biodiversity loss, but it is also at the cause of conflict created by criminalization of indigenous peoples defending their land and resources from companies and government who support their projects. On several occasions, this mandate has expressed concern regarding human rights abuses against indigenous peoples committed by Canadian companies operating abroad. The UN Treaty Monitoring Body have called on Canada to adopt a regulatory framework to hold these transnational corp corporation accountable for human rights violations. According to the information received, Canada is home to almost half of the world's pub publicly listed mining and mineral exploration companies, and 200 companies are presented in 97 foreign countries. In uh, 2022, Canada launched the responsible business conduct rbc strategy to promote good practices of business operating abroad in accordance with the un guiding principle on business and human rights through prevention, legislation and non-judicial dispute resolution mechanism. canada has two dispute resolution mechanism competent to consider allegation of human rights abuses committed by canadian corporation abroad. the canadian national Contact point NCP established further to the OECD guidelines for multinational enterprises and the Canadian Ombudsperson Person for Responsible Enterprises Core. The responsibility to respect human rights is a global standard of expected con conduct for all business. Wherever they operate, and the state has extraterritorial obligation to take steps to prevent and redress infringement of these rights committed abroad by business and entities over which it exercises control. Criminalized and land defenders. In Canada, indigenous people are taking up the fight for climate justice by opposing the construction of the TC Energy Coastal Gas Link and the federal government run Transmountain Pipeline. Projects approved without the consent of all impacted indigenous peoples. TC Energy signed benefit agreement with the event council along the pipeline road, but did not obtain the consent of hereditary chief who assert jurisdiction, jurisdiction of reserves. The, the use of the injunction and exclusion zones around the work site have led to the, to the criminalization of indigenous opposition to the pipeline. Despite the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination urging Canada to cease, uh, to cease forced eviction of Wet'suwet'en people from their land, the federal police conducted a series of raids using tactical officers, helicopters, assault rifles, and police dogs to arrest 74 Wet'suwet'en people. Land defenders have also been arrested and charged after blocking the Trans Pipeline Road. Direct financing to indigenous peoples uh, uh, to invest in biodiversity and carbon stewardship. In my report this year on green finance, I discussed the international funding of projects, program initiatives that promote sustainable development and climate change action, and its impact on indigenous peoples' rights. To date, climate financing has not allocated sufficient funds to support indigenous peoples-led initiatives. Advance the recognition of their collective rights, preserve their ways of life, or protect against violence by third parties. In 2022, both the Conference of Parties to the Climate Convention and the Convention on Bi Biological Diversity made commitments to advance the protection of indigenous peoples' rights over their territories. At COP26, governments and philanthropic organizations pledged 1.7 billion US dollar to advance. The recognition of indigenous people's rights over their territories and the protection of tropical rainforest However, the lack of transparency and reporting and monitoring mechanism makes evaluating compliance with these commitments difficult. difficult. Following the 1.7 billion pledge and the finding that international funding does not effectively reach indigenous peoples and their own projects. Studies emerged to pro provide donors and investors with principles, standards, and mechanisms to make their green investment sustainable by providing financial support to indigenous people to secure their tenure rights and forest guardianship. Several factors have prevented the direct financing of indigenous peoples' projects. My mandate has previously observed how national governments may impose onerous reporting requirements on indigenous peoples who are seeking funding for management of their resources and sometimes involve non indigenous third parties in the management of the funding. Indigenous governance institutions apply for funds are expected to respond between rel relatively short time frames to government issued notice. The, this one is placed on them to carry out. Studies and develop evidence identifying and supporting their concern. Funding practice and grant design need to be modified to enable Indigenous people to access, manage, and benefit from funds more easily and quickly. Funding must be cha channeled in ways that are relevant and appro appropriate for Indigenous peoples. Funding and en engagement should, as far as possible, be led by Indigenous peoples. Be flexible. Long term, gender inclusive, timely, and accessible, and ensure accountability. Transformative change needs to occur in the practice and infrastructure of climate and conservation funders, including international NGOs, private foundations, and philanthropic bodies, and government agencies to accommodate the worldview and re realities of indigenous people and support indigenous people's that self determination access to capital alone may be insufficient. capacity support to help indigenous people hire external legal, financial and technical experts and gain experience through deal making is likewise important. as part of the transition, no to direct uh, financing indigenous people should be supported to build their own technical unit between their organization so that they can meet the minimal requirement of donors and other funders. As for by Indigenous People COP27, there shall be an independent Indigenous led global green funding mechanism to support coordination, solidarity, experience, and knowledge sharing, and loving, and advocacy work for indigenous people from the seven social cultural region. I will end by emphasizing the sec the, that, that securing the collective land rights and self-determination of indigenous people over their territory is necessary. Component of green financing and instrumental for the conservation of biodiversity and climate change adaptation. I'm sorry for being long, uh, but uh, this is the, the, the idea that I wanted to share with you. Thank you very much for your attention. Thank you so much for that very uh, comprehensive summary of um, some of the reports and, and thinking and experiences that you have um, that, that you've brought to the table. I just want to let people know I'm going to start speaking in Spanish so if you need to um, put on your headphones um, please please go ahead. Bueno muchísimas gracias. Buenos días eh, Francisco Calizay. Es un honor tenerle con nosotros y nosotras y nosotras aquí. <laughs> Eh, y queremos entonces pasar a la segunda parte de, de, de nuestra mesa redonda, de nuestra conversación, donde eh, vamos a estar escuchando de los, los y las participantes en nuestra conferencia, en nuestro retiro realmente. Y ellos mismos decidieron que este es el formato. Entonces vamos a... Eh, tener tres minutos cada, cada persona que va a hablar, y yo voy a ser muy enfática porque me dijeron que sea muy enfática, por favor, tres minutos. Entonces, eh, qué pena, pero voy a tener que hacer eso. Entonces, vamos a empezar eh, con Marisol Gar García, del pueblo quechua, es presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Quechua Chasunte de Amazonía en el, en el Perú. Muy bienvenida. Adi Niña Cuna, Turicuna, Sí, muchas gracias por la presentación y por este espacio y también por todos los presentes. ¿no? Eh, yo quiero empezar eh, dirigiéndome al señor eh, Francisco Cali, que eh, su informe de áreas protegidas y derecho de los pueblos indígenas, las obligaciones de los estados y las organizaciones internacionales. Y compartirle que eh, en el Estado peruano la conservación sigue siendo eh, una conservación excluyente, colonial y que viola derechos de los pueblos indígenas donde no se nos reconoce los derechos como seres humanos. También compartirle que en el año 2001 se creó el área de conservación, eh, el área protegida que se llama Parque Nacional Cordillera Azul y el área de conservación regional Cerro Escalera en el 2005, ambos fueron creados sin el consentimiento ni tampoco se hizo la consulta, ¿no? Entonces, esas áreas nos han despojado de nuestro territorio y hoy en día eh, lo lamentable es que se usa estos eh, espacios de vida que son nuestro hogar para darle una imagen verde a las empresas transnacionales que lo único que hacen es eh, garantizar la extinción de todos los seres humanos, porque este planeta no es solo de los pueblos indígenas, es, es de todos. Entonces todos tenemos la responsabilidad de contribuir o de levantar la voz para visibilizar esta injusticia climática que se vive a nivel masivo. El Parque Nacional Cordillera Azul. Desde el 2008 trabaja un proyecto de red más donde se vende bonos de carbono a las empresas transnacionales como la, la empresa eh, Total Energy, Shell y, y empresas mineras que, eh, eh, que, a costo de nuestros trabajos, ellos tienen, eh, eh, se van a glorian con estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, reitero, es una imagen verde que dan hacia la sociedad. Pero no reconocen su gran responsabilidad que se está contaminando, se está destruyendo. Entonces, es muy importante también visibilizar que todos estos millones de dólares que llegan a las manos del Ministerio del Ambiente del Estado Peruano y al área eh, Cernán y a la ONG CIMA, este dinero no llega ni un centavo a los pueblos indígenas. En base a eso, quiero recalcar que hay una injusticia climática que se está viviendo a nivel masivo de los pueblos en los territorios indígenas. Y para empezar a hablar de justicia climática, hay que empezar dándole seguridad jurídica a los territorios de los pueblos indígenas. Y eso significa que nos tienen que devolver bajo ese dominio nuestros territorios, porque solo nosotros conocemos las verdaderas soluciones basadas en la naturaleza y que necesitamos compartir toda esa sabiduría con todos los que necesitan aportar a cuidar y a defender nuestro planeta. Gracias. Excelente. Tres minutos y yo aquí pensando que tenía que interrumpirla pero no eh, entonces eh, vamos a pasar ahora a Carlos Doviaiza, eh, del pueblo Embera de Panamá indígena buenos buenos días si ¿Sí se escucha eh, mi enfoque en este en esta intervención va dirigido a lo que es el fortalecimiento a las estructuras tradicionales, que muy poco se habla, y eso va dirigido también en, en temas políticos y económicos de estas instituciones tradicionales, como los fondos fondos internacionales que muy poco va dirigido hacia estas estructuras. Esto implica también la gobernanza tradicional que dentro de esto, entonces hablamos de autonomía, hablamos de territorio, hablamos de cultura y hablamos de unidad dentro de todo esta, este, este proceso. Los estados y escalas internacionales deben reconocer las fortalezas que no se están utilizando en la actualidad. Hay fortalezas muy importantes, por lo menos a escala de Panamá. Soy de Panamá y en Verá, ante todo, eh, perdón que no me presenté. En Panamá existe lo que es la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá y dentro de ellas existen todas las estructuras que son 12 y que entonces eh, estas estructuras no son, no son eh, de alguna manera llamadas como de interés o importancia para los estados. Me llama la atención eso que muy poco se habla y eso es importante resaltarlo y recalcarlo que eh, se debe apuntar a ese fortalecimiento. Dentro de esto hablamos también, eh, como último eh, principio le había mencionado, era la unidad. Hoy debemos estar hablando de unidad. Nuestras estructuras tradicionales están promoviendo la unidad y hoy debemos hablar como tal de ella, porque somos humanos, a pesar de ser blancos, negros o indígenas. Inicien con reconocer que los sistemas... Indígenas deben adoptarse. No se centren en enseñar a cultivar a, a las comunidades, sino aprender cómo utilizar o cómo cultivar la tierra a partir del conocimiento ancestral. Por generaciones hemos demostrado que sabemos escuchar. Ahora tienen que escucharnos a nosotros. hoy demostramos todos presentes que habemos más, más hermanos dispuestos, más hermanos de pueblos indígenas dispuestos al diálogo. Porque la tierra es una sola. El cambio y el cambio climático nos afecta a todos. Y como tal, eso es un eso es un punto importante que yo quería resaltar en todo esto, porque Dentro de todo debe haber eh, este intercambio intercultural y no solamente por un proyecto que nos llamen aquí, sino también debe haber intercambio intercultural de aquí en adelante con los pueblos que están presentes y con los demás que no están aquí. Eso es mi mensaje a, 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 a la mesa y a, a todos los que están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, también por respetar esos tiempos. Eh, vamos a llamar entonces ahora a Janet Velasco Castillo. Ella es tesorera de Central Ashaninka del río N, comunidad nativa Alto Maranquiri del Perú. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a, a todas y a todos, ¿no? Yo creo que se está hablando... Aquí, este, en este de la justicia climática, ¿no? Eh, bueno, eh, mi nombre es Janet Velasco Castillo, ¿no? Del pueblo allán. Eh, estoy participando en representación de mi organización indígena eh, Central Achánica del Río N, eh, Care. Es una organización indígena política que representa 19 comunidades, 25 anexos, dos pueblos eh, en aislamiento voluntario y dos eh, en contacto inicial, ¿no? De la cuenca del río N eh, en Perú. Bueno, en este espacio también este, hay muchas cosas para hablar, ¿no? pero me voy a centrar en algo este, por, también respetando el tiempo que nos están dando de tres minutos, que hay que aprovecharlo, ¿no? Eh. Bueno, nos, nos gustaría también escucharle al relator Francisco, ¿no? Bueno, este, de lo que él se ha presentado también, y bueno, pues las acciones para liderar como parte de su trabajo, ¿no? Me, me, bueno, me concentraré en el problema del avance del narcotráfico, ¿no? De, de nuestra zona y en muchas zonas también de, de, de nuestro Perú. El narcotráfico ha incrementado en el Valle de la Purímac, ¿no? En Imantaro, eh, zona más conocida como el eh, Se trata de una zona... En, en donde más impacto este, hubo, ¿no? Durante las épocas del terrorismo. Y los desplazamientos forzados de mis hermanas y hermanos, ¿no? En los tiempos 80 y 90. Bueno, yo también misma lo viví en carne propia, eh, de salirme de mi comunidad e eh, ir a otra comunidad, ¿no? En busca de, de seguridad también. Y sin embargo, más de 20 años. Después siguen violando nuestros derechos, ¿no? Llevamos décadas sin un Estado que se proponga en cierre de estas brechas. Nuestras comunidades no cuentan con seguridad jurídica, no se reconocen nuestros territorios, y desde, el, y desde su mandato, ¿no? Rogamos encarecidamente que haya un llamado al Estado peruano para realizar acciones concretas. Pero quiero también aclarar que desde mi pueblo no no esperamos no pasivamente. Tenemos propuestas como nuestro sistema de alerta temprana, que ayuden el monitoreo territorial y también tenemos iniciativas de desarrollo económico como el proyecto que tenemos en mi, en mi zona. Eh, que es Querida, el proyecto qué productivo de, la, de cacao y café. Yo, yo, yo sí. me siento muy mal, pero sí tengo que. Ese es el consenso que se llegó: que fuera, sí, yo, sí. fuera yo muy tajante, y entonces con los tres minutos, sí quería gracias. agradecer la contribución. Muchas, Muchas gracias, gracias. Janet. Vamos a poder discutir más tarde también. Eh, vamos a pasar entonces ahora a Erika, Margarita. Eh, eh, Campos, quien es líder de, de Proyectos en Adaptación al Cambio Climático, Secretaría de Desarrollo Sustentable del Pueblo Maya en México. Muchas gracias. Bisha Velech, muy buenos días. Eh, bueno, hoy vengo como mujer maya que habita en el territorio de la península de Yucatán, específicamente en uno de los tres estados que es el estado de Yucatán, que ha sido eh, nacional y mundialmente conocido como un espacio Tranquilo, quizá el más tranquilo de México, eh, un lugar también con muchos recursos naturales, donde uno de los más preciados es el agua, ¿no? Sin embargo, eh, este espacio, esta zona, en los últimos años ha sido testigo de la llegada de proyectos con la bandera del desarrollo sostenible eh, o también llamados megaproyectos, ¿no? Entonces, hemos estado teniendo varias experiencias a lo largo de la península de Yucatán y también en Yucatán, ¿no? Por ejemplo, en Campeche inició el tema de los transgénicos eh, muy fuertemente porque ocasiona la deforestación de la selva maya, se utilizan eh, grandes extensiones para que pueda dar un buen rendimiento la siembra de la soya transgénica y eh, pues se fertiliza, inclusive es mucho más barato fertilizar a través de avionetas. Eh, con agrotóxicos que son organoclorados y que finalmente, pues, llega no solamente a las personas que están alrededor, sino también matan a las abejas, se infiltra en el agua porque tenemos un agua. Eh, bueno, un suelo que es muy poroso, así que todo lo que toca el suelo, pues finalmente va el agua. Y esto, aunque está en el estado vecino, pues también ya hay muchas experiencias en Yucatán y aunque hay muchos grupos comunitarios que están eh, pues trabajando este tema desde hace mucho tiempo, es increíble que todavía hoy siga siendo un problema y todavía hoy siga estando eh, con, bueno, ganando más territorio en Yucatán. Por otro lado, también pues tenemos otras experiencias como granjas eh, de cerdo, porcinas, que aunque las empresas o la industria eh, mencionen que se ha estado migrando hacia una porcicultura sustentable, yo creo que es importante reflexionar de que para estas industrias no hay un límite, ¿no? No hay, eh, llegamos a las 100 granjas, a las 2.000 granjas, a un millón de granjas y nos vamos y nos detenemos, sino que... Eh, siempre es seguir ganando más y más y siempre es meter y crear más granjas eh, porcícolas y finalmente no es un alimento que sirva solamente para Yucatán o para México, sino se va al extranjero, ¿no? Así como estas experiencias, pues también tenemos la llegada de inmobiliarias, de extranjeros, eh, la gentrificación de las ciudades y de las comunidades. Y bueno, pues también de la contaminación del agua ocasionada, eh, por ejemplo, por cuestiones como las energías renovables, que han llegado a promover pues, eh, un esquema de desarrollo sostenible para producir energía, pero en donde hasta el día de hoy en México no hay ninguna experiencia de generación de energía comunitaria. Muchas gracias, Erika. Eh, vamos a pasar ahora a Luis Jiménez Cáceres. Eh... Es abogado de derechos de los pueblos indígenas, comunidad Aymara-Gualitre de Chile, es el pueblo Aymara. Camizaraki, Gilatanaca, Cuyacanaca, Nayazutinac, Luis Jiménez Cáceres, eh, agradeció de la invitación y paso a exponer y, eh, lo que tengo que decir. En primer lugar, quisiera agradecer al relator de las Naciones Unidas por las observaciones emitidas al nuevo proceso constituyente chileno y... A, y me temo que tengo que denunciar que sus observaciones han caído en, en una omisión total. El Consejo Constitucional ha omitido el principio de autodeterminación de los pueblos y se ha negado a reconocer derechos políticos y territoriales. Simplemente ha avanzado en reconocer derechos culturales de, un, de una forma muy restrictiva y no acorda los estándares internacionales. Además, recientemente el, el Consejo Constitucional está proponiendo eliminar el deber constitucional del Estado de adoptar medidas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático. Esta medida todavía falta que sea ratificada por el Pleno del Consejo Constitucional, pero todo indica que va a ser rechazado, lo cual es muy lamentable, tomando en cuenta, tal como ya señaló el relator, que el segmento más amenazado y vulnerable frente a los efectos de la crisis climática somos los pueblos indígenas, pero a su vez también a través de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de nuestros conocimientos, somos agentes fundamentales para enfrentar este fenómeno eh, mundial. Recientemente, y con esto también quiero terminar, eh, Chile ha anunciado su estrategia nacional del litio y ha anunciado como uno de sus pilares avanzar hacia una transición energética justa. No obstante, sigue persistiéndose la falta de participación de los pueblos indígenas en dicha estrategia nacional. Además, no se han adoptado las políticas y medidas para reconocer, como ha pasado en otros países en América Latina, los territorios indígenas. No solo eso, falta la titulación colectiva y falta garantizar, a pesar de aquellas comunidades que lo han reivindicado. Respetar la autonomía política, económica, cultural de los pueblos indígenas. La definición de la vocación productiva de los territorios sigue estando a manos de los estados y de los gobiernos de turno sin la participación de los pueblos. Y por lo tanto, sin esa definición compartida de esa vocación productiva, lamentablemente las consultas indígenas, los mecanismos de participación siguen siendo ineficaces para proteger el medio ambiente, de los territorios. Así que hacemos ese llamado al relator. Para que siga eh, informando ante la Asamblea Nacional de las Naciones Judías este incumplimiento permanente de Chile en respetar los territorios indígenas, en respetar la, la co-gobernanza de dichos territorios y la falta de voluntad eh, de toda la institucionalidad en adoptar estas medidas de mitigación frente a los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Jiménez. Vamos a pasar ahora a Bairoa Ica, ella es directora del medio ambiente de la municipalidad de Rapanui. Y sí, voy a pasar esto. Muchas gracias, Adrián. Tienes tres minutos. Eh, 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 como decía muy bien la presentación aquí de, de Vivian, yo soy Irapanui. Eh, soy de Isla de Pascua, conocida por Isla de Pascua, Easter Island, de Pac, eh, una isla perteneciente al país de Chile y de la Polinesia. Eh, bueno, tenemos grandes desafíos ambientales. Somos una isla que está en el Pacífico y estamos recibiendo todas las problemáticas que significa la, ser una isla en el Océano Pacífico donde estamos recibiendo... Eh, el plástico del mundo, donde eh, hay eh, un aumento en el nivel del mar, y también eh, estamos teniendo eventos extremos muy fuertes, que eso ha afectado nuestro clima, eh, vientos muy fuertes, lluvias muy intensas, que el poco suelo que tenemos hoy se está yendo al mar, afectando el arrecife de coral pero quiero eh, detenerme principalmente en el plástico oceánico. Tenemos una isla eh, que se armó con el giro del Pacífico Sur y esta isla está muy cercana a Arapanui, entonces nosotros estamos recibiendo día a día el plástico y la basura que ha tirado el mundo a los océanos. Los océanos fueron vertederos por muchos años y siguen siéndolo. Ayer conversaba con mi hermana ahí de, de Panamá, eh, poblaciones o ciudades que viven cercanos a, a los ríos, a los lagos, todo lo que ellos tiran llega al mar, llega a estas islas y contaminan eh, Rapa Nui y varias otras islas del Pacífico. Entonces también eh, ese es el, el llamado eh, hace un par de meses o hace como un mes, un mes y medio estuvo nuestro alcalde Pedro Edmonds Paoa. Eh, declarando y mostrando nuestro informe voluntario de avance de los objetivos de desarrollo sostenible, hizo un llamado a todas las islas del Pacífico para unirnos en, en esta lucha, porque ahí hay injusticia climática, porque nuestros niños, nuestras familias, nuestros adultos tienen que ir a recoger esa basura. Eh, la idea también es buscar cooperación, la idea es... Es buscar a los responsables. Eh, sabemos que estamos rodeados de barcos factorías que día a día tiran todas sus, sus mallas, sus redes, su, sus boyas, sus plásticos. Entonces, ese es el llamado y para poder terminar. Eh, yo sé que una de las hermanas creo que lo va a tocar, pero es importante, como decías y mencionabas, eh, conocer cómo navegar el sistema para encontrar beneficios para nuestras comunidades. Así que espero, espero que en algún minuto puedas contar y mencionar ese tema que es tan importante para nosotros. Maururu y Orana. Muchísimas gracias, Bairoa. Eh, Manari, ¿quieres... Eh... ¿Quieres eh, intervenir? Manari Ushiwa es de la Nación Zápara de Ecuador. Eh, quiero agradecer al relator especial por participar en esta conferencia. Nos explicó su informe. Solamente yo quiero eh, decirle que en el conocimiento indígena... Nosotros hemos hecho un estudio profundamente para comparar con conocimiento científico y la diferencia no es mucho, es casi lo mismo. Entonces, nuestro conocimiento es un conocimiento científico porque hemos comprobado y funciona. Entonces, yo quiero decirte, relator especial, cuando hablas del conocimiento indígena, entonces hay que poner que es un conocimiento científico, es el conocimiento indígena. Y otro tema, lo que quiero decir es este, la adaptación futura que están hablando. Eh, nosotros estamos viendo desde la selva, el cambio climático ya está aquí, ya está pasando. Entonces, ya no podemos hablar de una adaptación futura, sino tenemos que, tenemos que hablar adaptación del presente, de ahora. Entonces, si lo hacemos así, ahí entramos que entre humanos ya no podemos diferenciar, porque en planeta Tierra vivimos humanos, culturas. Entonces, eh, como culturas, como humanos, tenemos que unirnos para enfrentar este cambio climático. Y los conceptos que están usando como sostenibles o sustentables en nombre de, de este término, encontrar financiamiento, yo pienso que tampoco eso va a funcionar porque el mundo ya se está cambiando. Solamente eh, quiero decirles, eh, yo quiero que busquemos otras palabras que nos represente. En, en un camino de alinearnos en este nuevo cambio que estamos viviendo como humanos y empezar a cuidar nuestros espacios de vida, cada uno de nosotros en el mundo, para poder eh, enfrentar lo que va a venir. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por esas intervenciones eh, de mucha especificidad de cada territorio, porque eso era una de las razones por la que decimos no tener a dos personas sintetizando las experiencias de los pueblos, pero que venga realmente del sitio de vida de cada eh, integrante de este grupo que estamos aquí, pero también reconociendo que hay muchos, muchos eh, ligámenes entre las experiencias y, y cosas en común. Yo quería entonces dar la oportunidad al relator que responda un poco. Ah, perdona. Ah, qué pena. Qué pena. <laughs> Tenía siete y no. Lo siento, vamos con la hermana Sonia. Qué pena. Sonia, yo. Uf, me siento muy mal. <laughs> Soy sí, la sí. síntesis, ok. Eh, Sonia Mutumayoy de eh, Putumayo, eh, eh, colombiano del pueblo Inga. Qué pena. Pero le vemos a cara ahora al relator, entonces es mejor así. Juangui eh, Tukunata. Bueno, eh, yo soy una mujer Inga del departamento del Putumayo, territorio andino-amazónico. Agradecida con este espacio, con esta invitación porque nos permite traer una voz del territorio. No todos los días uno tiene la oportunidad de conversar con el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y creo que este también es uno de los privilegios que los, los pueblos muy pocas veces tenemos. El territorio andino amazónico del que vengo en el departamento del Putumayo es un territorio supremamente rico y biodiverso. Es la fuente del agua eh, ahí nace el agua para el territorio amazónico. Estoy cerca de la montaña de la cordillera. Desafortunadamente nuestro territorio ha sido víctima de muchos embates en toda la historia eh, extractivista. Oro, petróleo, eh, caucho, pieles, la deforestación. Eh, también el extractivismo del conocimiento. Y nosotros, los pueblos indígenas, hemos estado en medio de esta tensión, salvaguardando el pensamiento y el conocimiento que desde la espiritualidad se ha orientado y nos ha dicho que el territorio es el hábitat de los seres humanos, pero también de los seres espirituales. Y de esos seres espirituales en estas cuestiones, eh, en estos temas que se plantean sobre justicia climática, parecen no tener mucha relevancia. Actualmente en mi territorio tenemos, además de las amenazas históricas que siempre han estado presentes, dos situaciones que quisiera mencionar en este espacio. Recientemente llegó una empresa... Eh, de capital canadiense, denominada Libero Cobre. Está hoy haciendo presencia en el territorio en la fase de exploración. Prontamente se proyecta iniciar la explotación de cobre y molibdeno a cielo abierto en este territorio andino-amazónico, rico por sus montañas y por su biodiversidad y, sobre todo, por el agua. Para nosotros es un, una señal de alerta, de alarma, porque la presencia de esa empresa hoy que es un pequeño elemento dentro de todo el gran la gran estructura minera eh, ya está generando una serie de situaciones en el territorio empezando por el señalamiento de los líderes empezando por la contaminación del agua empezando por eh, la amenaza a la espiritualidad a esto se suma también eh, que los territorios de los pueblos indígenas en el departamento del Putumayo en su mayoría no están titulados. Necesitamos avanzar hacia la formalización de los territorios colectivos. No tenemos el título. Y sobre esos territorios están llegando todos los proyectos, las concesiones, los permisos y demás. También están llegando eh, los bonos de carbono. También están llegando las empresas con los proyectos para vendernos. La idea de que la naturaleza tiene un precio. Nosotros quisiéramos insistir querida qué al relator eh, en este espacio, prevalecer en sus informes eh, y en la exigencia a los estados la garantía de los derechos territoriales de los pueblos, la garantía plena, que parta de la comprensión que el territorio es integral, no solamente es espacio físico. No solamente eh, somos los seres humanos, también es espacio espiritual. Gracias, y nosotros señora. hemos entendido que en el diálogo con la espiritualidad está la respuesta para enfrentar los embates del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena, Sonia, y qué pena que te que encontrar. <laughs> Bueno, eh, vamos a entonces, yo creo que hay varias preguntas, pero quisiera primero abrir una ronda de impresiones desde el relator, de lo que escuchó ahora, de los integrantes del grupo, antes de pasar a las preguntas del salón y también de quienes estén en línea. Entonces, vamos a dar como que unos ocho minutos o algo así para que usted mm, responda un poquito a lo que escuchó. Bueno, Vivian, muchísimas gracias. Buenos días. Voy a hablar en español para ahora que me entiendan mis eh, hermanos y hermanas de, de, del, del continente americano. Y eh, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las eh, ideas que ustedes han compartido con nosotros. Eh, por eso es de que he elaborado los estudios que presenté a la Asamblea General y, a, y al Consejo de Derechos Humanos. Es una preocupación para esta relatoría de que realmente los fondos eh, no estén llegando directamente a los pueblos indígenas. He podido comprobar de que si llega el 10% de la cooperación internacional a los derechos de los pueblos indígenas es mucho, y por eso es de que he hablado, inclusive, de las mismas agencias que se prestan para ser intermediarios entre los pueblos indígenas y la cooperación que es donde se queda la mayor parte de la fi del financiamiento eh, también eh, no estoy seguro de que es lo eh, como cómo, cómo, tal vez mi inglés no fue bastante claro para los traductores para que ellos hubiesen podido transmitirles a ustedes la, el, mi ponencia sin embargo eh, una de las bases fundamentales del trabajo de la relatoría es ese, no es ese reconocimiento, sino es el dar a conocer realmente de que es a partir de las de es, a partir de las estructuras tradicionales de, 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 de cómo se llama? De autoridades de los pueblos indígenas es que a dónde se tiene que llegar a dónde se tiene que enviar este, este, este financiamiento. Es preocupante lo que habla la hermana de Perú con respecto a la cuestión de la presencia de narcotráfico. Es algo que no solamente está pasando en Perú, está pasando en muchos lugares, en casi todos los, los países de, de nuestro continente. El día de, inclusive el día viernes, que tuve, estuve la, el último día en Ginebra presentando mi informe, me reuní con una representación de, de los pueblos indígenas de la India. Y ellos también me planteaban la misma situación, cómo el narcotráfico está afectando las estructuras tradicionales de autoridad, pero también cómo están eh, ellos cooptando y cooptando, pero imponiendo su autoridad y, y también controlando eh, el, el tráfico, inclusive en las mismas regiones indígenas. Esto es algo es algo generalizado. Por supuesto. A, 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 Comparto lo ex, expuesto por la hermana de Maya de Yucatán. Conozco los proyectos de porcicultura, si, por, por si conozco los proyectos de fumigación, los megaproyectos, las inmobiliarias, las energías renovables, eh, inclusive los efectos negativos que ha traído le, un megaproyecto conocido internacionalmente como el Tren Maya, que lo han visto, de, lo han colocado de una forma bastante bastante positivo para los pueblos indígenas y, y que no tiene ningún efecto en la diversidad biológica ni el ambiente en, en, en las áreas donde va a pasar he estado en la mayoría de los lugares eh, desafortunadamente tiene razón el hermano eh, aymara de chile de que no no tomaron en cuenta mis comentarios pero eso era de esperarse especialmente cómo iba dirigida eh, el, el, cómo se llama? La, la constituyente y sabíamos y por eso fue que hicimos el esfuerzo de poder expresar nuestro punto de vista con respecto a qué es lo que se requiere en una constituyente, principalmente en un país como el Chile. Me preocupa mucho eh, la tendencia esta que se está llevando no solo en Chile, sino que también en Bolivia y en Argentina, la explotación de litio presentada como la transición o eh, la alternativa para, para parar la utilización de, de, de los combustibles fósiles. sin embargo, yo creo que yo ya lo he planteado también en varios de mis informes. no se vale que la transición verde sea, la transición verde sea a costas del sufrimiento, del desplazamiento forzoso de las tierras, de los territorios de los pueblos indígenas. Eso lo he dejado bastante claro vuelvo a reiterar eh, mis disculpas eh, tal vez en una próxima ocasión lo voy a hacer en español pero realmente al hermano de ecuador quiero decirle de que ese es el fundamento de mi informe del año pasado yo sí soy de los que he estado peleando inclusive con mismas Naciones Unidas para que sea reconocido que el conocimiento de los pueblos indígenas es conocimiento científico. Hay una pelea bastante grande en, los mismos, en las mismas eh, convenciones de, de ambientales, pero también en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde no quieren reconocer el conocimiento científico de los pueblos indígenas. Es algo que yo he estado luchando, toda mi vida lo he luchado, incluso. Desde que era joven, eh, he estado peleando y luchando para que se reconozca el conocimiento de los pueblos indígenas como conocimiento científico. En Colombia, eh, hermana, es eh, al contrario, es para mí el privilegio, es para mí el, el honor estar conversando con ustedes. Eh, el trabajo de la relatoría, a pesar de que es ad honorem a pesar de que Naciones Unidas a mí no me paga un solo centavo para hacer el trabajo de, de la relatoría. El trabajo de la relatoría es eso, es tener el contacto directo con los pueblos indígenas. Desafortunadamente, no hay eh, los suficientes fondos para poder atender a todos los pueblos indígenas. Naciones Unidas solo financia dos visitas oficiales al año. Son 194 países, se pueden imaginar ustedes, son 12 países los que voy a poder visitar en todo el término que tengo como relator. No se puede. Hay uh, visitas académicas, pero esas visitas académicas yo tengo que estar buscando los fondos y en este momento ya no hay fondos suficientes para poder eh, llegar a todos los pueblos indígenas. A Colombia he estado tres o cuatro veces, en Chile he estado tres o cuatro veces también, en Perú igual. Eh, en Chile voy a estar a partir del 24 de octubre hasta el 26. Ojalá nos podamos ver. No, solo yo solo voy a estar en Santiago. No tengo los fondos suficientes para visitar a, a, a las regiones pero voy a estar en Santiago, por favor, si hay algo, nos reunimos en la noche. Voy a un evento especial esos tres días, pero en las noches tengo tiempo para poderme reunir con la representación de los pueblos indígenas. Entonces hay bastantes cuestiones y yo creo que hay necesidad de, de ¿cómo se llama? De seguir trabajando conjuntamente. Estoy de acuerdo y algo muy importante para todas y todos y es la cuestión de que información hay en la prensa. Pero necesito yo como relator especial, soy como el abogado civilista. Si no hay petición de parte, no puedo actuar. Necesito que ustedes envíen, por favor, información dirigida, valga la redundancia, directamente a la Relatoría. Voy a compartir con los organizadores los correos electrónicos en este momento en el chat del Zoom para que los pueda compartir con ustedes. Entonces, eh, por favor, eh, sería bueno que me escriban, escriban una petición y la, la forma de, de, de trabajar de la relatoría es a partir de comunicaciones con los estados. A veces responden, a veces no responden pero los estados no les gustan que los estén acusando de violadores a los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque todos dicen que respetan los derechos de los pueblos indígenas. Yo ahí lo dejaría, Vivian, no sé si habría otra cuestión, eh, solo quiero decirles de que en ocho minutos tendré que abandonarlos porque tengo otra reunión a, eh, a, en exactamente a la hora. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Eh, muy buenas réplicas. Creo que tocó bastantes de los temas de que de, de ustedes, pero eh, veo que hay una pregunta muy urgente aquí eh, antes de que se vaya. Entonces, eh, Héctor Jaime Vinasco, dale. Bueno, relator, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Eh, mi nombre es Héctor Jaime Vinasco, de Reguardo Indígena Cañamón Lomaprieta, en Colombia. Y la pregunta es muy concreta: Es eh, ¿si hay algún acuerdo con los estados? O, ¿O acciones concretas eh, desde la ONU para el cumplimiento de la declaración, sobre todo en materia de la autodeterminación? El acuerdo, el acuerdo es simple. El acuerdo es que tienen la obligación de cumplir lo que ellos han firmado, lo que ellos han ratificado. Además de esto, Colombia ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo también. Hay, muchas, hay mucho cuestionamiento sobre la, 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 la declaración. Eh, por favor, no quiero que vayan a entrar ustedes a esa, a esa discusión si la declaración es vinculante o no es vinculante. Para mí, no, es vinculante. Para mí es vinculante. ¿Por qué? Porque la declaración de derechos de los pueblos indígenas simple y sencillamente lo que hace es retomar derechos que ya están, eh, ya están reconocidos en otros instrumentos internacionales que son vinculantes. Pero aunque no fuera vinculante, los que son abogados hablan de que una ley tiene que ser vinculante cuando se usa. Cuando no se usa, deja de ser positiva. Aunque, es, eh, aunque sea positiva, deja de ser activa la ley. Entonces, la cuestión es de que mientras nosotros, los pueblos indígenas, utilicemos la declaración como base en nuestras reclamaciones, base re jurídica, me refiero, en base a, para nuestra nuestras reclamaciones eh, legales a los estados, las vamos a estar haciendo vinculante. Setenta y cinco años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie, ningún Estado, ningún Estado y ninguna, ninguna organización de derechos humanos cuestiona si la Declaración Universal es, es como se llama, es vinculante o no es vinculante. ¿Por qué? Porque todos los días se utiliza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Utilicemos la declaración nuestra como eh, base jurídica en el reclamo de nuestros derechos en nuestros países y de esta forma la vamos a hacer positiva. Muchísimas gracias. Muy buena recomendación para todos y todas. Eh, paso a Sonia, que tiene una pregunta para usted. Eh, gracias, eh, relator. Nosotros en nuestra experiencia hemos encontrado, en el caso colombiano, que la consulta previa, libre e informada, no es ni previa, no es ni libre, no es ni informada. Eh, y realmente se está convirtiendo en un mecanismo para vulnerar los derechos de los pueblos, se ha convertido en un requisito meramente formal que en lugar de eh, garantizar la defensa, la salvaguarda del territorio, lo que hace es legitimar la intervención o la presencia de los diferentes intereses que se conjugan en el territorio. Quisiera saber qué se está haciendo desde la Relatoría, desde su rol o en los diálogos con los estados para avanzar desde esa figura de la consulta al verdadero consentimiento previo, libre e informado de los pueblos, donde nuestra decisión de proteger el territorio, que es hoy tan importante en estos debates y diálogos sobre la justicia y adaptación al cambio climático, los territorios de nuestros pueblos indígenas son realmente la base para eh, la supervivencia de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Estimada hermana Sonia, eh... En mis diferentes intervenciones en los diferentes, con los diferentes estados, he estado enfatizando eso que tú has dicho en este momento. Que la consulta previa, libre e informada no debe de ser simple y sencillamente una cuestión formal, sino que tiene que llevar el espíritu de lo que la Organización Internacional del Trabajo elaboró y la declaración también. Inclusive este año yo tuve un acercamiento con la OIT para hablar precisamente de eso, porque hay muchos funcionarios de la OIT que están avalando ese proceso de consulta solo como una cuestión eh, formal, no realmente como se debería de hacer. Eh, a mí no me importa estar denunciando inclusive las instituciones de Naciones Unidas cuando están en colaboración con los estados y violando los derechos de los pueblos indígenas, y lo he estado haciendo. En algunos países se han ido, inclusive las agencias, por las denuncias que yo he hecho, porque no se vale que agencias de Naciones Unidas, que tienen su base fundamental, el respeto a los derechos humanos, estén colaborando con los estados para violar los derechos de los, de los pueblos indígenas. Entonces, en algunos estados se han, han tenido que abandonar el estado porque yo he hecho denuncias. Entonces, yo por eso les pido, por favor, a ustedes, ya compartí en el chat del Zoom mis dos correos electrónicos para que puedan mandar, eh, ¿cómo se llama? Uno es personal y el otro es institucional. Ustedes pueden mandar información a esta relatoría para que yo pueda tener mayores elementos y poder eh, seguir la discusión en Naciones Unidas al respecto de lo que tú estás mencionando, Sonia. Por favor, háganlo. Y aquí lo que pasa es de que yo soy el relator, pero soy un hermano indígena maya también de Guatemala, que ha estado en el movimiento y todavía eh, tengo vínculos con el movimiento maya en Guatemala. Entonces, es algo que a pesar de que soy independiente, primero soy indígena, segundo, hay, nací en el movimiento indígena, entonces no puedo abandonar ese espíritu. Aquí, aquí me tienen a ustedes para que pueda apoyarlos a ustedes en las luchas reivindicativas que tiene cada uno en sus pueblos, en sus regiones, eh, en este momento. Muchísimas gracias, señor relator. Agradecemos mucho el tiempo. Creo que tenemos como cuatro minutos más de su tiempo, sí. Entonces, no sé si hay una pregunta para, para el relator en estos momentos, eh, antes de que se vaya. Eh, no sé si en línea hay para el relator específicamente. Sí, Catherine. Eh, Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Uh, quisiera acordarle una mención de, de Sonia, la hermana de, de Colombia. Uh, yo traba, trabajo en Panamá, pensando ser indígena, y los bonos de carbono están ahora causando mucho destrago por allá. Porque vienen empresas ofreciendo un millón a la gente diciendo, bueno, está bien, te damos un millón, pero no puedes tocar tu territorio. Eso está un tema que la relatoría va a estudiar porque preocupa mucho en realidad sobre el futuro de los territorios y del bosque y del clima, porque sembrar árboles no va a arreglar el problema del clima. Para arreglar el clima hay que conservar los bosques, cosa que los pueblos hacen y como lo dijo la hermana Marisol del Perú, para conservar esos bosques no reciben nada los pueblos indígenas. Entonces parece que hay algo profundamente injusto en esto. Bueno, muchas gracias, eh, Catherine, por tu pregunta. El año pasado presenté un, mi estudio a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos sobre áreas protegidas. Este año estoy presentando mi, mi ¿cómo se llama?, mi informe sobre financiamiento, financiamiento verde. Y precisamente hablo sobre el mercado del carbón, cómo está afectando a los pueblos indígenas. Entonces, por favor, yo les, les ruego a ustedes, que te, les dejo una tarea. Bajen los informes de esta relatoría, los leen y ahí van a encontrar algunas de las respuestas de lo que están haciendo, las preguntas que están haciendo en este momento, porque sí he tratado esa, esos temas y he tratado de dar algunas recomendaciones con respecto a lo que ustedes están preguntando en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Cali, por sus intervenciones y por su tiempo realmente para nosotros y nosotras. Ha sido muy importante su, su estar aquí con nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y hasta la próxima. A Muchas ustedes, gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno. Eh, Vamos a seguir a la, la parte de preguntas eh, y, y tengo una pregunta que vino de alguien de... Uh, bueno, ok, primero el salón y luego podemos pasar a las preguntas que me han llegado de... Sí, en español. Buenos días. Eh, mi nombre es Cristina Miranda. Bueno, primero que nada, felicitaciones por este esfuerzo en medio de la conferencia, efectivamente, Adaptation Futures organizar esta actividad. Eh, y mi pregunta va para mis compatriotas peruanas eh, respecto a en este momento político tan complejo que vive nuestro país, Perú, hace ya regular tiempo, eh, si como pueblos indígenas realmente han encontrado en esta coyuntura política mecanismos para acceder a quienes toman decisiones actualmente, porque hemos escuchado eh, los reclamos, ¿verdad? Y quisiera saber si esto efectivamente eh, está llegando a un nivel tan crítico de no tener ninguna oportunidad o cómo están percibiéndolo y qué medidas estarían tomando a nivel de organizaciones nacionales, indígenas, para llegar eh, y ser escuchadas. Gracias eh, por la pregunta. Eh, en el estado peruano vivimos una crisis política donde la voz eh, de los mismos peruanos que gozan eh, de vivir en las zonas urbanas ni siquiera ellos tienen como voz y voto, ¿no? Entonces, eh, ya considerando eh, la poca la exclusión de los pueblos, que no casi es reconocida nuestra voz, entonces. Eh, es bien crítico la situación. Nosotros, eh, el pueblo Quichu, al menos venimos trabajando mesas técnicas en la región San Martín para ver cómo saneamos el territorio donde fueron creados estas áreas protegidas. Entonces, el Estado peruano el, 2000, eh, el año pasado sacó la resolución 136-2022 de Minagri, del Ministerio de, 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 eh, de Agricultura, donde... Hay un artículo donde permite demarcar dentro de áreas protegidas, pero el Ministerio del Ambiente y el CERNAM, pero el que mueve todos estos tentáculos negativos en contra de los pueblos indígenas es la ONG CIMA, donde no quieren cumplir esta resolución que es de obligatorio de cumplimiento para todos los peruanos. Entonces ellos no quieren respetar. Y no nos permiten demarcar, porque si nosotros hacemos, eso, nos penalizan nuestras acciones. Entonces, es bien radical lo que está pasando ahí. Entonces, nosotros ya rompimos las mesas de diálogo porque teníamos al Ministerio de Cultura como intermediario y también evidenciaron cómo el Ministerio del Ambiente con sus entidades que lo representan a las áreas protegidas no tienen ningún respeto por las mismas leyes peruanas que nos rigen. Entonces, nuestros casos ya llevamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y efectivamente vamos a estar con el hermano en Chile también llevando este caso, porque en, en nuestro caso hemos sido despojados por dos áreas protegidas, estamos arrinconados, ya vamos a, hacer, vamos a tener que hacer balsas para vivir en el río Huallaga, porque no nos permiten tampoco ingresar a nuestro propio territorio para hacer uso ancestral y ponen en duda que eh, tenemos que demostrar que realmente seguimos ejerciendo esas prácticas para ver si nos, reconoce nos reconocen en, 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 en usos menores. Entonces, para nosotros es una falta de respeto que se llegue a ese nivel de vulnerar derechos fundamentales que son derechos humanos y que nos corresponden a todos. Entonces, y es más lamentable porque ellos cuidan esos intereses de las transnacionales, ni siquiera se, se, se ponen a pensar un momento. Que hay familias con niños niñas que nuestra única intención es salvaguardar nuestro hogar bajo una seguridad jurídica con la única intención de, de perdurar en el tiempo no hay otra intención pero también hay una campaña fuerte en san martín del mismo procurador de san martín y de todos estos trabajadores del estado de, del sector del, del ministerio del ambiente donde nos están haciendo campañas que nosotros tenemos intereses petroleros. Entonces no hay forma de que nosotros aceptemos una asignación de esas porque para nosotros es invaluable el territorio por el agua, por la alimentación. Y las acciones de mitigar el cambio climático lo hacemos nosotros. Las acciones de cuidar, de proteger, de salvaguardar esos espacios lo hacen los pueblos indígenas. Yo hablo en nombre del pueblo Quichua, pero en sí el parque afecta a muchos pueblos, afecta a los chipivos, conibos, cacataibos y hay otras como cuatro regiones que afecta. Pero hay que sumarse también a la lucha, ¿no? Entonces yo de este medio aprovecho para invitar a mis hermanos que es tiempo de que debemos sumar y unir las voces porque se pierde fuerza, se pierde fuerza y aquí coincidimos que esta lucha debe ser a, a, a nivel de todos los seres humanos. Entonces... Las empresas ya no pueden tener mucho más poder. De, ¿qué, ¿Qué derecho tenemos de matar este planeta? No, no, no hay derecho. Porque todos tenemos hijos, hijas, y estamos a la puerta de esquina de que ya no hay retorno. No hay. Entonces por ahí empecemos concientizando la gravedad de esta injusticia climática. Muchas gracias. <coughs> Bueno, eh, ¿hay, hay otra pregunta, sí. Si sí, nos puede decir de quién es y de qué sí. organización. Bueno, well, uh, mi nombre es Deborah. I'm a postdoc here at Nagoya Y soy Brazilian. Y uh, entonces así es. Uh, yo voy a poner un poquito de, de Brasil acá donde la floresta amazónica no eh, 60 de la floresta amazónica está en el territorio brasileño y yo tengo eh, pasado muchos años acá en McGill estudiando las cuestiones eh, de relaciones indígenas eh, a mí no me gusta mucho decir eso in Indigenous issues because it's not in indigenous issues it's everybody's issues actually and uh, what happens that i think that we uh, as scholars we miss we not on a uh, very important part just to put some um, some uh, data here that i was thinking because i've been I, I just sent a huge project to shirk uh, related to climate change can you explain what shirk is please okay yeah the conseil uh, i don't know how to say it in english uh, social sciences and humanities research council it's a its a government agency that funds research yeah thank you very much i, I only say in, uh, in french so but uh, um, just for you to have an idea in the amazon basin the last four years we had uh, Four hundred ninety-eight percent of rise in deforestation and mining. Fifty-seven children, that indigenous children, died uh, from illness coming from mining, like rivers, uh, pollution of rivers and pollution of the forest. From two thousand eighteen to two thousand twenty-two, and this still uh, now we changed. Uh, we have Lula's government, so things are changing a little bit, but. Two, uh, in each two days or every two days, cada dos dias, un indígena morre por defender su territorio. Entonces, cuando hablamos de, eh, me gusta, uh, gracias por decir injusticia climática, porque yo pienso que eso es lo que tenemos que poner. Uh, one of the things that we really miss is that we don't put the right words in the right things. When we're talking about what we're talking here, we are not talking about justice at all. And when you say this justice, we give an idea that there is a justice, and there's not. So this is something that we need to be aware. Uh, we need to be aware about reconciliation. Uh, on Saturday, Justin Trudeau said. That uh, the reconciliation is not something related to indi indigenous, and his words, because I, I, I saw his speech was uh, from uh, uh, belongs to us, our all, all. No reconciliation belongs to us, non-indigenous. We are the ones that did all the bad things. I was saying another word, but I'm gonna keep with bad things. So uh, we always say a lot like make their voices heard or giving voice, they have a voice. Indigenous people, everybody has a voice. And that's what, where I wanted to say that as a, uh, a scholar in the sense of uh, researching and being with indigenous and being South American and being from, coming from a colonized also country. So I share what all of you just said, is that uh, we really need to pay attention because otherwise we're going to uh, push one button like we're talking about the same things like in climate injustice and everything but we don't go to the point point. and the point is it's not that indigenous or black or whatever uh, minority does not do not have a voice we don't hear the problem is not them the problem is with us and we need to change it swift to this uh, this, this key we need to address this in our in our uh, congresses in our researchers in our whatever we do otherwise we don't we're going to take like two three times more to achieve what you want to achieve uh, I, I i will finish to pass to someone else but i just wanted to to highlight that because i've been like i've been doing three big projects uh, Related to it. here in Canada, each woman, uh white woman, that is raped, for each woman that is raped, we have three Indigenous women that are raped. So the problem is huge, and we really need to hear. We need need to pay attention. We need we need we have a, 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 an obligation as educators to put it to the students and to do it the right way. It's just what I wanted to. Point because I think it's very uh, well. It, it could be a, a nice, a nice moment, and uh, thank you very much. I really, um, I'm really with my mi corazón con todos porque yo hago parte de este de ese mundo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, hola a todos, eh, mi nombre es Camilo, soy antropólogo de aquí de Maguil y pues un amigo de las comunidades. Y tengo, tengo una pregunta específicamente para, para Sonia. Me, me llamó mucho la atención lo que dijo que sobre que la respuesta al cambio climático está en el diálogo espiritual. Y es una pregunta que yo siempre he tenido y pues he tratado de resolver y es que cómo hace uno, cómo hacemos para que los gobiernos, las agencias, eh, la sociedad civil y académica... Eh, comprendan y entiendan el lugar de estos seres espirituales en, en estos diálogos. ¿Cómo se hace? Eh, Camilo, gracias por, por la pregunta. Eh, bueno, yo creo que, que a nosotros nos han enseñado que para poder eh, pensar las preguntas y sobre todo dar las respuestas pues hay que acudir a la espiritualidad nosotros somos pueblo de yagé entonces pues mi papá diría vamos a tomar yajecito y ahí conversamos a ver qué es lo que nos orienta la espiritualidad pero yo creo que parte eh, de la base de eh, el principio de respeto no por el otro el principio de respeto por eh, el territorio en el que habitamos y el reconocimiento, eh, avanzar en esa transformación del pensamiento, despojándonos de toda esta contaminación en la que vivimos del mundo capitalista, que nos ha enseñado que todo es consumo, que todo es apropiación, que todo es extractivismo, que nosotros somos los más importantes, que somos el centro del universo somos egocéntricos, ¿no? Eh, que si vamos a cuidar el territorio es solo para nosotros. Pero cuando nosotros nos quitamos los zapatos y ponemos los pies sobre la tierra, empezamos a sentir la energía que tiene el territorio. Cuando nosotros vamos al río, nos quedamos un momento en silencio, podemos escuchar a los otros seres que habitan el territorio. Y esto no es poesía, no es metáfora, no es un invento, ¿no? De nosotros los pueblos indígenas es realidad. Nos han enseñado y hoy dijimos aquí que eh, o nos han dicho, nos hemos reconocido que el conocimiento de los pueblos indígenas no es un conocimiento menor en comparación con otros conocimientos, ¿no? La justicia epistémica. Nosotros también hacemos ciencia y desde nuestra ciencia estamos diciendo que en este mundo en el que estamos hoy coexiste justo ahora el mundo espiritual. Entonces, una forma eh, tal vez puede ser que esta ciencia, que este conocimiento, que es tan válido como cualquier otro de afuera, pueda tener esa misma relevancia dentro de los espacios de diálogo y de decisión. No existe otro modo. Debe ser una ciencia inclui incluida y debe ser una ciencia elevada a esa categoría para que pueda tener incidencia en donde se está decidiendo sobre el territorio. Yo pienso que eh, si nosotros nos conectamos con esa energía espiritual, desde la creencia de cada uno, desde la diversidad en la que somos y en la que estamos, pero sobre todo acudiendo a las enseñanzas de nuestros abuelos, abuelas y a las plantas espirituales, vamos a encontrarle una solución verdadera. A todo esto que estamos poniendo hoy sobre la mesa, a la angustia que tenemos, porque no estamos en el cambio, dice Marisol, estamos en la crisis, estamos ya en el punto de no retorno. Si no transformamos el pensamiento, pero si no, sobre todo, no transformamos el espíritu, eh, tal vez no tendremos salvación. Gracias. Eh, Quería. Sí, sí, sí. Um, yo, yo pienso que tu pregunta está um, para entender este para entrar al mundo espiritual eh, naturalmente lo que hacemos es cuando dormimos, nuestro espíritu sale del cuerpo y entra en el mundo espiritual. y las preguntas, las preocupaciones que tenemos, el espíritu nos responde y busca la respuesta en mundo espiritual y después nos trae para este cuerpo, y nos recordamos el sueño y tenemos la respuesta. Entonces, eh, el humano no es eh, el humano vive en dos realidades. El este cuerpo vive en, en este luz y otro cuerpo vive en otro luz. Entonces, eh, no, no, eso ha sido como algo natural que los humanos llegamos en esta tierra de otro planeta para dar la vida y, y seguimos. Entonces, yo pienso que eh, la solución que estamos buscando no es necesario gastar millones, billones de dólares para ir fuera de este planeta y desde ahí buscar el resultado, sino nuestra selva es una tecnología, es una ciencia, una sabiduría, que ahí hay muchas respuestas. Las respuestas que vienen desde los árboles, desde el viento, las respuestas que vienen desde el agua, el conocimiento del agua y el conocimiento del universo. Entonces, eh, eh, para nosotros, proteger la selva, guardar la selva, es guardar nuestro conocimiento y, más que todo, ahí hay la salvación, porque. Eh, si hacemos comparación con el estudio que están haciendo en la parte científica, creo que hemos llegado a un punto de que ya no hay salida. Pero en la selva hay mucha salida para combatir lo que estamos hablando sobre crisis climática. Entonces no hay que asustar, no hay que asustarnos, sino eh, tenemos que eh, comenzar a valorar lo que tenemos y con eso darnos salida. La vida va a continuar. Gracias. Muchas gracias. Tengo alguien que está casi estallando de con, con, con comentarios aquí. Entonces yo quiero pasar el micrófono a Marisol. No, es como decía la hermana. Este, nosotros eh, hablamos más de eh, revolución, ¿no? Revolución, pero no es que nos vamos a levantar, no, no normalmente los indígenas no somos eso, somos más espirituales, ¿no? Porque eh, tenemos esa conexión y ese respeto que es fundamental. No estaríamos hablando acá de injusticia climática si hubiera realmente ese respeto, ¿no? Entonces, esa, esa revolución tiene que ser de pensamiento, entonces de acciones concretas que eh, eh, nos va a llevar a esto que menciona el hermano Manari, ¿no? Entonces, eh, y le comentaba que a veces mi espíritu, cuando buscamos el, las respuestas, eh, se va de parranda. <laughs> y, y, y realmente a veces necesitamos también nosotros vivir, ¿no? Tener e esa conexión con el espíritu, porque cuando traemos el mensaje desde el territorio, es muy fuerte porque vivimos... Directamente ese impacto de la injusticia que se está haciendo en el tema climático. Y, 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 y yo les comento esto porque yo tengo dos niños. Entonces, a mí me da mucha pena tener que hacerles juntar a ellos eh, curar, reforestar, juntar la basura, y, 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 y que tienen que hacerlo porque esto no es nuestro espacio de vida, ¿no? Y, y, y es tan doloroso porque eh, tenemos esta, eh, esta filosofía de vida de que. Eh, eh, estamos entrando al bosque está en la casa del hermano árbol del agua y vamos a ensuciar no no tenemos que ser irrespetuosos no pero ese mensaje es que queremos que escuchen también entonces que empecemos a cambiar nuestro estilo de vida y esos reflejos se van a empezar a ver allá también entonces, de ahí vamos a empezar a ver las respuestas. Esto debe ser articulado, no debe ser separado, indígena por acá, mestizo por acá o X por allá. No, entonces, ya es tiempo que escuchen estas verdaderas soluciones basadas en la naturaleza que quisiéramos compartir. Eh, eh, debería haberse un, un espacio, ¿no? Pero para nosotros eh, 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 tenemos que estar en contacto también con la naturaleza para hablar de ello, para que nos podamos entender. Acá ni siquiera hay aire, ¿no? Entonces ese viento hace que nosotros eh, nos poder transmitir ese sentir, ese sentimiento, esa conexión con con los cuatro elementos que se mencionaba el día de ayer. Muchas gracias, Marisol. Eh, sí, es revolucionario. <laughs> Quería entonces pasar a una pregunta que nos viene de quienes están en línea, eh, de un Carlos Andrés Vergara Tomá, yo no sé de dónde es, eh, pero dice esto, dice, considero relevante cuestionarnos principalmente acerca de quiénes y en qué contexto estamos llevando a cabo estas vitales iniciativas de encuentros con discusiones profundas acerca de las complejas relaciones sociedad-naturaleza, esto es, desde un contexto occidental, mecanizado, o estamos considerando por el contrario dar paso de entrada a las cosmovisiones de todos los pueblos indígenas de las Américas que deberían haber iniciado, por ende, esta presentación, según Carlos Andrés Vergara Tamayo. ¿Quién quiere responderle? Creo que es un comentario más bien. Yo creo que es un comentario y voy a pasar el otro comentario que tenía por si sí. el buen vivir no puede convertirse en un comodín al igual de las discusiones de sosteni sostenibilidad en la agenda internacional y de los estados. Deberá constituirse, por el contrario, en el centro de las discusiones de supervivencia de la especie humana y el resto de formas de vida. Bueno, no sé si hay alguna reacción a eso. Yo, qué pena, Carlos, pero así es como querían desde este espacio que abordáramos el proceso. Entonces, <laughs> es así. No sé si hay... Um... Eh, a mí me gustaría decir algo de este, de buen vivir. Eh, el buen vivir es una palabra, un concepto que salió... En, en mundo espiritual, en mundo quicho andino. Entonces eh, esta palabra buen vivir era para armonizar entre los espíritus que querían entrar en un conflicto, pero un mayor dijo que vamos a poner eh, el buen vivir y con eso eh, ellos dicen el suma causa y armonizaron la vida y ya no pelearon ellos, empezaron a vivir conjuntamente. Pero eso ese concepto apareció, um, se materializó en este mundo, empezaron a in, eh, interpretar de muchas maneras el, el buen vivir, porque hay, hay algunas personas que, por ejemplo, en nuestro país, el, eh, nuestro presidente Rafael Correa decía, si yo hago una carretera de, no sé, autopistas, eso representa el buen, el buen vivir, el sumacauce. Entonces, nosotros decíamos: el buen, vi buen vivir no es eh, hacer carreteras, no es eh, tener uh, un montón de comida, sino es algo que tiene que ver con nuestra vida. Si nosotros estamos bien, sin, eh, sin enfermedades modernas que entran en nuestro cerebro, si estamos sanos, eso quiere decir que estamos en el mundo de buen vivir porque nuestro espíritu está bien conectado con la selva y con el conocimiento que estamos viviendo en ese lugar. Y um, bajo ese concepto nosotros eh, enseñamos a las personas y porque ahora el mundo humano está en el tiempo de estrés, ansiedad y muchas enfermedades. Entonces, lo que estamos enseñando es que apliquen esta sabiduría de buen vivir para que vaya esa enfermedad. Eso es lo que hemos dicho. Gracias. Sí, eh, yo también quería aportar ahí, este, ¿no? Ese término del buen vivir. Eh, nosotros como Ayaninka también, ¿no? Este, ¿cómo queremos vivir como Ayaninka o como indígena? ¿No? El kameza seiki, ¿no? Eh, el buen vivir para nosotros como pueblos indígenas es eh, cómo vivir en nuestro propio territorio sin vulnerar derechos, sin eh, eh, vivir con lo que tenemos, ¿no? Eh, como dijo el hermano Manari, eh, espiritualmente. Nosotros para, para ver cómo vivir tranquilo o el buen vivir nuestra carretera, o sea, queremos un desarrollo sostenible para las comunidades, ¿no? ¿Cómo quieren vivir ellos? Desde ahí se empieza. No que alguien venga y nos diga, así tienes que vivir, ¿no? Vivir, comer lo que tenemos en nuestro territorio, vivir con un territorio eh, seguro, sin peligro. Comer lo que sabemos, ¿no? Entonces, eso conlleva también a la espiritualidad eh, para nosotros y los ancianos, nuestros, que digamos, nuestros sabios. Eh, la naturaleza, para vivir diario, día a día, nosotros tenemos que también meditar, como dicen los sueños. Para venir acá, por ejemplo, mi abuela me, me decía, tú vas a ir a un territorio, a un lugar que nunca has sido por primera vez. Llegando ahí, tú tienes que pedir permiso a la tierra que estás llegando. Eh, es sobarse con, con la saliva, ¿no? Con la saliva, eh, a la tierra, el polvo, porque acá no he encontrado ni siquiera tierra, ¿no? Solo en el jardín, con el polvo nomás, y pasarse en la frente y en el pecho decir, esto es mi tierra también eh, no me desconozcas no entonces en ashaninka se dice no ero no entonces estamos en un mundo eh, que, que debemos compartir nuestras eh, sabidurías nuestros conocimientos también y eso es el buen el buen vivir para nosotros como ashaninka no es un un buen vivir con la costumbre que tenemos nosotros. Y no queremos que alguien nos imponga que, que nos digan cómo tenemos que vivir. Pasonqui. Bueno, eh, quiero compartirles una, una conversa con una abuela, con unos abuelos, eh, pensando en el territorio y en los seres que habitan el territorio, ¿no? Entonces la abuela decía, eh, allá está la danta, está el tigre. Ellos tienen su propio sistema de autoridad, tienen su comunidad, decía la abuela, tienen su cabildo, tienen su organización, hay un jefe, hay un gobernador, tienen unas normas y cada especie que habita el territorio tiene su propio sistema de derecho, su propio sistema político. Eh, las plantas tienen espíritu, también tienen su autoridad, también tienen su lenguaje. El buen vivir entonces... Parte de entender, de comprender y de respetar ese ordenamiento que existe, esa presencia de los seres espirituales, esa presencia y esas estructuras organizativas que tienen los animales, que tienen las plantas. Pero este concepto debe ser, eh, debe pasar como de esa idea abstracta, tal vez como eh, a veces poética parece, a, a la realidad, ¿no? al plano donde se toman decisiones. Porque cuando se toman decisiones, no importa ese sistema espiritual, esa comunidad eh, que está en este otro plano, en este mundo espiritual, solo importamos nosotros. Y entonces dice el abuelo, tal vez para algunos vivir bien es tener la casa, tener la carretera, eh, tener dinero, pero para nosotros vivir bien es vivir de una forma armónica con todo lo que nos rodea y creo que la armonía tal vez es un concepto en el que quizá la mayoría podemos estar de acuerdo gracias eh, qué pena pero vamos a tener que ir cerrando tenemos dos minutos más eh, y, y okay. yo quiero hablar poco de dos intervenciones que anteriormente hicieron sobre el diálogo cómo dialogar con pueblos indígenas cómo yo creo que el principio detrás, a pesar que suena tan fácil decirlo, es tan difícil implementarlo, que es el respeto, el considerar a los pueblos indígenas como un interlocutor igual. Y esto quiero ejemplificarlo con tres ejemplos que a nosotros nos tocó vivir en, la, en el anterior proceso constituyente, que son ejemplos en que te demuestran cómo tú subrepticiamente no estás tratando como un igual a los pueblos indígenas. Primer ejemplo. Nosotros, en el anterior proceso constituyente, elegimos como jefe, como presidenta a la Lamien, a la, la Cuyaka, Elisa Loncón. Pero rápidamente los sectores políticos más conservadores no las trataban como igual al, al no tomar en serio sus opiniones y ella tenía que estar continuamente validándose con sus títulos académicos. Como si al no tener los pueblos indígenas un título académico, su opinión no valía. Eso es un ejemplo que pasó mucho. El segundo ejemplo que quisiera señalarles es que nosotros como pueblos indígenas permanentemente tenemos que hacer un trabajo, podríamos llamarlo, de pedagogía con sectores no indígenas. Por ejemplo, cuando hablábamos de queremos garantizar nuestro derecho de propiedad comunal, garantizar nuestros territorios. ¿Y qué decían otros sectores no indígenas? Ah, ustedes lo que quieren es un título de dominio privado. ¿Para qué? Para ustedes ser dueños y hacer, usar, abusar, gozar, ¿qué van a pasar con los terceros no indígenas? ¿Ustedes quieren separarse del país, etcétera? Y ese no es el interés nuestro, es proteger los territorios, porque los territorios son espirituales, son territorios de vida, ahí tenemos interconexión con la naturaleza, etcétera. Entonces, explicar conceptos occidentales y tratar de dialogarlo con las como visión indígena, sé que es complejo, pero si no se hace un, en un esfuerzo genuino de todos los que dialogan, no vamos a llegar a ninguna parte. Y el tercer ejemplo y final es, yo me acuerdo, no voy a dar nombres, pero teníamos una compañera que podríamos decir que tenía todos los sismos. ¿En qué sentido? Que era feminista, ambientalista, igualitarista, progresista, etc. Pero me acuerdo que cuando llegamos al punto de dialogar sobre, vamos a garantizar constitucionalmente la interdependencia entre el medio ambiente y los pueblos indígenas, nos acusaba que éramos, no sé cómo traducirlo pachamámico, que éramos poéticos, que éramos metafísicos, que queríamos desvirtuar esta idea de la libertad religiosa. Entonces, esa mofa, esa falta de respeto, a pesar que quizás no era la intención de esta persona, lo que no permiten llegar a un acuerdo válido, a un diálogo constructivo entre pueblos indígenas y otros sectores no dominantes de la sociedad. Así que yo partiría por ahí. Y cierro con esto, el respeto, el considerar como una gente, un interlocutor igual, a pesar que puedes que no estés de acuerdo porque nadie les está diciendo piensen como nosotros, pero si sí nuestro pensamiento tiene que ser visto como un igual, con la misma justicia epistémica que aquí hablaban los hermanos y hermanas. Y yo creo que esas son las bases para un entendimiento intercultural. eso Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la conversación que, que solo ha comenzado. Entonces, agradecerles a todas y todos y quienes estén en línea. Recibimos unas preguntas muy buenas. Y desafortunadamente eh, el tiempo se acabó, más vamos a circular las preguntas de todas formas. Después de esto vamos a también tener la oportunidad de, de poner eh, eh, el recording, el audio eh, y el video también en la página web para otros quienes quieran eh, conocer lo que hemos discutido aquí. Pero quería entonces fin, cerrar con, con una canción de Bailoa que nos va a brindar. Eh, a ver. Estamos improvisando. Quizás que pongas aquí porque ya. tu cara está llena de la. Así ah, que voy a darle la falta No. 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 Muy bien. Sí, es que tu cara está llena de los ah, ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya. Ahí está. Ahí Nei rotu ya kore Nei rotu ya kore Nei rotu ta tau maua Ti e. e mana Nei rotu ya kore Nei rotu ya ia Nei rotu ta tau maua Hengaro ai e koe i roto i tau toto e nā, he ora mai nia nā. He ngaro ae koe, i roto i tau i nā e nā, he ora mai aroha e nā. E ngaro ae koe, esta canción dice que el mana que es lo que hablábamos ayer está en nosotros en nuestro corazón en ustedes y en todos nosotros lo sentimos en nuestra sangre en nuestro Inan es como nuestro interior, nuestro espíritu lo sentimos en nuestra sabiduría. Ahí está el mana. Maururo.